El municipio de Tecolotlán recibió por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco un apoyo de 55 instrumentos musicales para la Escuela Municipal de Música Nuevo Impulso. La directora general de Desarrollo Sectorial y Vinculación Sectorial de la Secretaría de Cultura, doctora Margarita Hernández Ortiz, anunció que la Escuela Municipal de Música pertenecerá a ECOS, Escuelas de Música del Gobierno de Jalisco. Para nosotros es muy importante lo que está sucediendo en Tecolotlán y tenemos que hacer un reconocimiento muy especial tanto a Rosy como al presidente municipal, porque el impulso que le están dando a la cultura, convencidos de que es la mejor inversión que pueden hacer, no se ve en todos los municipios, y eso es de alabarse, maestro. Quiero decirles que hoy este esfuerzo y el verlos aquí ya dio frutos. Acabo de acordar con el presidente municipal que ustedes van a ser adoptados por el Sistema Estatal de Orquestas y Ensambles Comunitarios, ECOS Música para el Desarrollo, y eso significa que nosotros junto con ustedes nos vamos a comprometer a que sea uno de los mejores ensambles de música del estado, que no les van a faltar instrumentos y que sus maestros no van a tener problemas para su pago mensual, para que todos podamos trabajar bien y todo el tiempo. En este evento se contó con la distinguida presencia del rector del Centro Universitario de la Costa Sur, maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, la diputada local Berta Yolanda Rodríguez, el director de Desarrollo Municipal de Cultura del Estado, licenciado Christopher de Alba Anguiano, la directora de Cultura, licenciada Rosa Margarita Preciado, y como anfitrión, el presidente municipal de Tecolotlán, licenciado Francisco Brambila González. Hoy el gobierno municipal, estamos muy contentos. Hoy se está concretando un proyecto que estoy seguro que marcará un antes y un después en la vida de muchas familias y de muchas niñas y niños. Estoy convencido de las palabras de nuestro señor gobernador Aristóteles Sandoval. Un niño que toca un instrumento musical o aprende una actividad artística, difícilmente o nunca tocará un arma para hacer daño a un semejante. Esa es nuestra idea, esa es nuestra convicción también. Por eso estamos invirtiendo y gestionando en cultura, por eso estamos construyendo la Casa de la Cultura, por eso tenemos un ballet folclórico también municipal, por eso tenemos escuela de charrería y por eso tenemos esta escuela de música. Decirles que son la primer generación de la Escuela de Música Nuevo Impulso de Tecolotlán. Ya van a dejar huella, ¿eh? Sus nombres están registrados. La siguiente generación será la segunda, muy buena seguramente, pero ustedes son los primeros. Muchísimas gracias. Este es un noticiero de Tandem Noticias, el acontecer regional.